No lo enciendas. No lo enciendas, que le va a dar corriente. ¡Cuidado! ¡Chacha! Ya lo dejó negro. ¡Hola, Chola! ¡Ay! ¿Pero qué le pasa al perrito? Está haciendo posiciones para Baltasar. ¡Pero está negro! ¡Es que él tiene un sueño! ¡Como Luther King! ¿Qué sueño? Salir de una vez de esta casa. Bueno, Chone, ¿cómo llevas todo para la cena de Nochebuena? Ay, Eloísa, con la crisis yo creo que más que una cena vamos a hacer una merienda. Ay, Chone, pues la cosa podría estar peor. Sí, podría ser uno de los que le debo dinero. Mira, yo creo, Eloísa, que este año voy a hacer la sopa de gallina con el plumero. Bueno, Chona, alégrate, mujer, que estamos en Navidad, Chona. Estamos en Navidad. Sí. ¿Y cuál es la alegría? Pues, Chona, pues que te digo que estamos en Navidad. Pero y que esa, todo mucho no tenemos un duro. Que estoy poniendo calcomanías en la nevera para hacernos las ilusiones. Claro, lo que ocurre es que la situación económica del pueblo está mal. ¿Y tan mal? Al chiquillo mío lo estoy mandando al colegio con las piernas pintadas de negro como si fueran calcetines, ¿eh? ¡Con betún negro! Bueno, Chona, mira, la Navidad es una época en la que todo es bonito, Chona. Es una época... ¿Es una época en la que estoy embarazada? Como la Virgen María, la mujer de San José. No, Chona, no. La mujer de San José estaba de parto. ¡Ay, es verdad! Sí. Tiene mérito la mujer esa, ¿eh? De parto y encima subida a un burro. Que por mucho que saque el pañuelito blanco, el burro va a su ritmo. ¡Qué bueno! ¡Ay, Chona! También, mira que ponerte de parto en Nochebuena. Y encima en Belén, si ya están mal las cosas, imagínate antes de Cristo. Ay, Chona, mira, tienes que ver lo bonito que está el pueblo con la Navidad. Venga, vamos a dar un paseo. No, no me apetece. ¡Hala, con lo que venga, Chona! ¿Pero no, qué más te da un paseo? ¡No, no, no, no! ¡Hala, chica, no seas remotona! Ya verás. Mira, está precioso, Chona. ¿Lo ves, Chona? ¿Sales a la calle y se respira la Navidad? ¿No se va a respirar? Si cualquier lado por el que vas se escucha. Mira la decoración. ¿Qué le pasa? Dime tú lo que pinta un reno en Canarias. Yo entiendo que las cabras no tienen el mismo glamour. Pero coño, es lo nuestro. Igual. Bueno, Chora, que esa tradición viene del norte de Europa. ¿Y tan del norte? A ver, ¿tú me quieres decir a mí qué hacemos nosotros, poniendo nieve pintada en la ventana? Si aquí siempre está soleado. Bueno, siempre tampoco. Es verdad, por la noche no. ¿Qué te pasa con la bonita? ¿Yo? Mira, Chona, ¿y esta quién es? Papá Pitufo disfrazado de seta. Chona, por favor. Chaya, si parece un jurón con rulos. Es una vecina del pueblo, la conozco del colegio, la casualidad que se vino a vivir al pueblo aquí también. Ah. ¿Qué pasó, Maruchi? Nada, que vengo de la peluquería. ¿Y estaba cerrada? ¡No! ¿Cómo es ella? No, muchacha, que salí un ratito para que me diera el aire. Mira, yo no que te iba a decir a ti. ¡Ay, sí! ¡Feliz Navidad!
esté bien entonces. ¡Ay, que me gusta a mí la Navidad! Sí, lo que tienes que tener cuidado, no te cuelguen en el árbol. ¡Qué chona, por favor! ¡Sí, es como un llavero de la duquesa de Alba! ¡Mira, Tonita, que te traje un regalito del amigo invisible! ¿Y por qué te molestaste, mujer? Podías haber seguido siendo invisible. Cuando celebrábamos la Navidad, todas las del colegio juntas. Ay, ay, ay. Mira, ¿y te acuerdas cuando Rocío se ahogó con el rosco de vino? ¡Ay, sí! Lo que nos pudimos reír. Hace más de 10 años. La pobre ahora tendría 44 años. Pero, Jona, abre los ojos. Ah, sí, sí. Unas bragas. ¿Qué le digo yo a esta mujer ahora? Yo qué sé, Jonah. Dile gracias. Sí, pero ¿con qué cara le digo gracias? Es que se supone que ella espera que me haga ilusión. Ya, ya. Esto es más difícil que fingir un orgasmo. Bueno, digo yo que será más difícil. Bueno, Jonah, dile gracias y ya está. No. Yo te voy a decir lo que digo en estos casos. ¿Cuando te hacen un regalo de estos en Navidad? Sí, siempre digo la misma frase. A ver, ¿y cómo es? Mira, te la recomiendo, lo hice yo a todo el mundo. A ver, dime. Mira, es así. A ver. Bueno, Jonah, ¿y qué te parece, mi niña? ¡Chacha! Tú no sabes la falta que me hacía. ¿Tú no sabes el tiempo que hace que yo voy sin braga? Esperando que algún amigo invisible me regalara una. Pues bastante que me alegro, Jonah. Mira, me voy, que tengo unas cositas que hacer. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz, feliz! ¡Muy feliz! ¡Es el banco! ¡Banco! Mira, los que faltaban, el trío Maracaibos. Muy buena, buenas noches, ¿cómo están? Pues mira, como siempre, discutiendo con Servando. Pero vamos a ver, Servando, ¿por qué no quiere salir en el Belén viviente? Que no he dicho. Servando, debería aprovechar ya que yo soy el encargado. Mira, Chano, no voy a ser de mula ni de pastor cagado en el río, hombre. Pues son los personajes que más transmiten. Sí, sobre todo el pastor, transmite un montón. Ay, ay. Por cierto, Jonah, Eloísa, ¡feliz Navidad! ¡Ay, qué increíble! ¿No se cansa la gente? Jonah, cambia el humor, mujer, que estamos en Navidad. ¡Ay, es verdad! Ni me había dado. Bueno, Jenny, ¿qué estás organizando? ¡Ay, Eloísa! Es que aprobé en el ayuntamiento una prueba que, por cierto, no es porque sea yo, pero tiene mérito, porque ahora entrar en el ayuntamiento no es fácil. Claro. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿Han hecho más duro los crucigramas de ingreso? Bueno, el caso es que me han encargado de la decoración navideña. Soy el encargado. ¡Sí, qué bueno! Sí, y nada, mira, tengo que organizar el Belén viviente, ¿sí? Decorar el árbol. A nosotros mandamos a Arturito, mi nieto, a buscar un árbol al campo, un árbol de Navidad. Mira que mandar al tonto de tu nieto. Llegó dos días después sin nada. ¿No cogió ningún árbol? No, porque dijo que ninguno estaba decorado. Es que ustedes no tienen un nieto. Tienen un mono tití. Jonah. Oye, Chonita, ¿sabes lo que estaba yo pensando? Estaba pensando en poner a Servando en lugar del árbol. Porque como ya tiene las dos bolitas y el palo seco... ¡Qué graciosa! ¡Ay, qué graciosa! ¡Qué graciosa! Bueno, y también... Me han encargado que organice el Belén viviente. Ay, yo voy a ser la Virgen María. Sí, para eso de Virgen tienes que practicar un poco más. Pues
gracias a ti llevo practicando muchos años, Servando. ¡Mira, Pancha! ¡Ay, tengamos la fiesta en paz, Servando! De todas formas, a mí hay cosas que me gustan más que hacer el amor. Por ejemplo, la Navidad. ¿Que a ti te gusta más la Navidad que hacer el amor? Sí, Chona, porque sucede más a menudo. ¡Qué mala es, Pancha! ¿Y esto? Es que también tengo que colocar bombillas por todo el pueblo. ¡Venga! ¡Alegría! ¿Eh? No hay dinero con la crisis y nosotros vamos a iluminarlo todo. Oye, Jonah, que estamos en Navidad, hay que hacer un parón con la crisis. ¿Pero qué dices? ¿Tú no sabes lo que está pasando en Madrid? Están reclamando que se vayan todos los políticos. ¿Y eso te preocupa, Chona? ¡No! Lo que me preocupa es que se vengan para acá. Y mientras tanto, ¡vamos a poner bombillas! Chona. Son solo 1000 bombillitas, Chona. 1000 bombillitas. ¿Sí? ¿1000 bombillitas? ¿Sí? 1000 bombillas. Pues con eso el pueblo va a tener más luces que una máquina tragaperras. ¡Ya! Es que un pueblo pequeño con 1000 bombillas va a parecer Las Vegas. Cada vez hay más contaminación lumínica. Tú miras la Tierra desde fuera y es todo luces. Y que lo digas, Servando. Cualquier día llaman de Marte diciendo que no pueden dormir. Sí. Bueno, yo me voy a llevar la Navidad por todos los rincones. Llega la Navidad con sabor a mazapán. ¡Ay, Chano! ¡Ay, saben qué! ¿Qué? A mí también me gusta mucho la Navidad. ¡Ay, Pancha! ¡Ay, sí! A mí me gustaría ir a Laponia, por ejemplo, para vivir la Navidad bajo la nieve. ¡Ay, es que a mí me gusta mucho el frío! ¿Pero qué estás diciendo, Pancha? Si tú ves el patinaje sobre hielo en la tele y se te enfría la nariz. Lo que yo quiero decir es que a mí me gusta la naturaleza. Yo me pongo a caminar por el campo y soy una con la naturaleza. Pues yo no, yo soy dos con la naturaleza. Esta mañana mismo me puse a mirar por la ventana y vi los árboles, las flores, que hasta se me quedó el culo dormido. Sí, yo lo vi, que lo oí roncar. Es que comió garbanza. Llegar hasta esta fecha tan señalada, porque a mí me gusta la Navidad. A ver, ay, ¿y qué es lo que más le gusta de la Navidad? Las comidas navideñas, por ejemplo. ¿Sí? Ah, sí, pues dicen que los alimentos están haciendo que suba la inflación. ¿Lo ves, Pancha? Mira, si no lo haces por mí, hazlo por el país. Pero come menos, coño, come menos. Ay, ¡que me dé pa, coño, que me dé pa, coño, que me dé pa! ¿Saben otra cosa? ¡Oh, qué burra, eh! Otra cosa que me gusta mucho. ¿Qué? ¡Papá Noel! ¡Anda! ¡Y los regalitos! No, 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 yo por ahí no paso. Si yo le regalo una bicicleta a mi hijo, se la regalo yo. Que no quiero que un gordo barbudo de eso venga a ponerse medallas ahora. Coño, Chona, está un poquito negada, Chona. Es que está de mal humor con lo de la crisis y todo eso. Oh. ¡Claro que estoy de mal humor! Estas son mis segundas Navidades embarazadas. Y no me quiero acordar ni de las primeras. La fotografía era esta, más o menos. A ver. A un lado, Bob Esponja pegado a una botella. ¿Bob Esponja? Sí, mi suegro. Cogió una borrachera que tuvimos que separarlo de la botella con un sacacorcho. Oh, fíjate si él bebía, que él se llamaba Juan y los sobrinos lo llamaban tío Pepe. Al otro lado, la orca de bigote blanco. ¿La orca de bigote blanco? Mi suegra comiéndose una tarta. Gorda como una tarasca. Oh, con los trajes de flores que ella se ponía, ella los mandaba a la tintorería y se los cobraban como cortinas. Y a mi lado, el cabrito. ¿Comieron cabrito aquella noche? No, el cabrito de mi marido. Aquella noche, ¿qué? Me juró que íbamos a estar juntos para toda la vida.
Pero los juramentos son como los chiquillos. Fáciles de hacer, pero difíciles de mantener. Bueno, Chona. Bueno, Chona, el amor no siempre es para toda la vida. Y que lo diga, Eloisa. El otro día vino un primo mío que se quería tatuar el nombre de la novia en el cuello. Ajá. Yo le dije, cásate, ten hijos, pero por favor, por lo que más quiera, piénsatelo del tatuaje, ¿eh? Que eso es para toda la vida. Ay, Chona, oyéndote dan ganas de quemar el Belén. Sí, desde luego. Pero oye, ¿pero a ti qué te ha pasado? Ay, que me dio una descarga poniendo las bombillas. Llegó la Navidad con olor a chamuscina. Que le dieron al interruptor mientras estaba colocando las bombillas. ¡Madre! Tengo electricidad en todo el cuerpo. Ay, 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 ay. Bueno, ya no. Ahora sí que están preparados para llevar la luz a todos los hogares. Le pones unas pilas enganchadas a la batería de un coche y lo arranca. Y lo peor es que todavía me quedan un montón de bombillas por poner. Ay. ¡Ya no! ¡Ponte las pilas! Ya está bien, Chona, ya está bien. Que encima tengo que colocar esto en lo alto del árbol más grande del pueblo. Ay, la verdad, yo no sé cómo lo voy a hacer, porque la grúa no llega hasta allá arriba. ¡Pues no suba! ¡Coño, Chona, tengo que subir! ¡Eh! ¡No descargues conmigo! Oye, Chona, que está muy nervioso. Seguro que le subió la tensión. ¿Esto qué es? Cachondeo generalizado, ¿no? ¡Chano! ¿Qué? ¡Feliz Navidad! Me pago del segundo mundo. ¡Atención! 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 ¿Y quién es el atención, atención este? ¿Quién es? Uno que se tragó un altavoz de pequeño y ahora hace pregonero en el pueblo. Por orden del señor alcalde, se hace saber que ha llegado la Navidad al pueblo. Pues fíjate, ni me había enterado. Y a continuación, el señor alcalde leerá el tradicional mensaje navideño. Este es el alcalde que tenemos aquí. Ya. Se las ha visto negras para sacar adelante el ayuntamiento. Sí, ya lo conozco, Chona. Alcalde, ¿y va a ser de Baltasar en la cabalgata de los Reyes Magos? No, de Melchor. ¿De Baltasar no? ¿Por qué? Porque no me veo. ¿Y quién va a ser de Baltasar entonces? Betunamos a uno del ayuntamiento. Vaya manera ya, más tonta de gastar betún por gusto, ¿eh? Bueno, hola a todos y bienvenidos. Ay, va a proclamar el discurso navideño. Qué bueno, mira, mira. Soy el alcalde y espero que disfruten de su estancia aquí. ¿Y a mí qué me suena este discurso? El pueblo es pequeño, pero tiene su encanto. Muchas gracias. De paz y amor para toda la humanidad. Yo a la mitad me emocioné, más o menos. Es un discurso que te va atrapando poco a poco. Déjeme decirle aquí entre nosotros que es igual que el del año pasado, pero no se lo diga a nadie. Tranquilo, le guardaré el secreto. Ya estoy aquí. Sí, hola. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, padre! ¡Y feliz 2016! Chona, si vamos a entrar en el 2012. Sí, pero lo digo para ver si los cojo desprevenidos y nos saltamos la crisis. Sí. Bueno, para empezar quisiera recordarles que, como es tradición en el pueblo, esta noche cada familia acogerá un pobre a la mesa. ¡Ay! ¡No me diga! ¡Que no me haga
casas del pueblo. ¿Cómo? ¿Eh? Chona, ¿qué dice? ¿Cómo es eso del pobre, oiga? Bueno, yo elijo un pobre y ya se los mando, ¿eh? Vale, vale, venga, alegría, una boca más. Ya. Bueno, y ahora, como es tradición también, el señor alcalde nos leerá un auto sacramental. Cuando quiera, señor alcalde, venga. Padre, luego, si no le importa, me gustaría confesarme. Sí, bueno, ya luego quedamos en el monte a ver si conseguimos un poco de intimidad, ¿vale? Bueno, el auto sacramental dice así. Y el 25 de diciembre, fum, 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 nació el niño Jesús. Y por eso el 25 de diciembre, fum, 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 Navidad. Muchas gracias a todos. Es que tiene un estilo propio, no cabe duda, ¿eh? Y un poco corto el auto sacramental. Sí, el fum, 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 ese le salió de miedo. Ya. Bueno, para terminar, me gustaría animarles a todos a que compren un billete de la Lotería del Pueblo, en la que, como todos saben, sorteamos una magnífica cesta de Navidad. Ah. Cesta que está ahora mismo en el convento de las Clarisas. ¿No? Bueno, los ingresos por este sorteo irán a beneficio del susodicho convento. Ajá. Atención, atención. Okay. Vamos a ver un spot de televisión que se ha hecho para la venta de la Lotería de Navidad del Pueblo. Ven. Hemos hecho un realizado un gran esfuerzo en el que hemos contratado a un doble del calvo de la Lotería de Navidad. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. ¿Se te despierta una ilusión? Sí. Bueno, pues ya está. Bueno, compren un décimo que la cesta de Navidad está muy bien, ¿vale? Ah, y no dejen que la Navidad se convierta en una fiesta comercial, ¿de acuerdo? Ajá. Bueno, yo me voy corriendo porque me cierran las tiendas. ¿Eh? ¡Ay! No, un momento. Para finalizar este acto oficial y como viene haciéndose desde hace 40 años, los niños cantores del pueblo nos interpretarán un villancico. ¿Quiénes? Los niños cantores.